Vamos a hacer un reto de dibujar en 3 estilos diferentes a un solo personaje. El Anthony Williams, te reto que hagas ese reto de también al canal de Dibujemos Más. Así que amigos, vayan a hacer ese reto y lo quiero ver muy pronto en su canal, que también lo vamos a revisar en algún live. Muy bien, Broly. ¡Pelea! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy cumpliré con el reto de dibujar en 3 estilos que me hizo Gorras Pintadas en su video anterior. Y yo adicionalmente le agregaré un estilo para darle mi toque personal. Y al final del video estaré retando a 2 nuevos canales. Elegí a Broly porque está en mi top 3 de personaje de Dragon Ball. Por cierto, cuéntame cuál es tu top 3 aquí en los comentarios. Mi idea es elegir un diseño en donde se pueda apreciar el detalle de cada estilo en lo máximo posible. Por eso creo que la pose de este Broly atacando es la ideal. Como ven, hago un rectángulo de 3 y 4 centímetros desde el centro de la hoja. Y como pueden ver, casi la derecha es el reflejo de la izquierda, lo que hace que nos demos cuenta más fácil de los errores y podamos corregir más fácilmente. Utilizo la línea guía de cabello para hacerlo de la forma y el tamaño adecuado. Una línea guía para delimitar la cintura y ya lo demás es darle detalle al pelaje de... ¿cómo se llamaba el amigo de Broly en ese planeta? No lo recuerdo ahora. Déjenme en los comentarios si alguno de ustedes lo recuerda. El delineado. Como siempre, trato de hacer trazos firmes y girando la hoja para algunos ángulos un poco complicados. En esta oportunidad no fijé la hoja al tablero. Y recuerden que en esta etapa es la última en la que vamos a poder corregir el boceto. Para el paisaje del fondo utilicé una escena de la primera película de Broly en la Tierra. ¿Recuerdan cuál fue? Long days, long and nights. You feel? Now, I don't even know, lady. Take it, go. El tan aclamado estilo Legends. Es el primer video coloreando con ese estilo. Para Instagram creo que hice un Goku Dios Rojo, pero ya hace como 2 años creo. Para este estilo lo primero que hago es delimitar las zonas de color negro y luego voy por las zonas de otros colores, de lo más oscuro a lo más claro. Y en las zonas que se necesita mezclar utilizo más de 2 colores. Y al final cubrimos las imperfecciones con el color negro, sellando toda la zona. Lo que puedo decir de este estilo es que es muy cansado, la verdad. Y con colores de madera más aún. Y eso que solo hice un cuarto del dibujo. Pero creo que haré pronto un video especial con este estilo, con otro personaje, ya que hay muchas personas que les gusta este estilo de dibujo, de coloreado. Y pues la idea es que el canal llegue a más personas. Ahí podré dar más consejos para lograr este estilo. Scrimmage, I just play him when I'm in it, trying to run it, so they're ripping, and they know that I've been tripping. When I make them see the vision, man, I put them in the prison with these bars that I've been spitting, and this life that I've been living, I'ma go, I'm on a mission. Take 2 for the drop, job, plot number. See me putting in the work, whole milk, I don't do the soy. Always been about my king, never about the money.
While we throwing the parties, they throwing a fit. Throw a finesse and can spot me a sucker. A lot of you really is holding a lick. All of my homies legit, really is sick. I probably throw up my clip. I sell a boat to a fish. I sell a record, you know it's a hit. 18 and a half, cause I put in this music and I ain't been giving no favors at all. All of this chef and I got in the shop and I think that I probably could cater them all. I love the way that she answer the phone. I know that she ain't expect me to call. I got my eyes on you. I think they gon' need a minute shot and got them people back up in their feelings. When they told me I was finished by the mother in it. El estilo Fighters, la verdad no es un estilo muy conocido, es de un juego también, pero se parece más al del anime. Pero tiene algunas sombras y un aura alrededor del personaje que lo hacen bastante particular. Con este estilo sí tengo algunos videos como el de Vegeta, Majin Buu y Goku de Dragon Ball GT. Si gustan pueden pasar a revisarlos. Es el estilo que le quise adicionar al reto de tres estilos porque ya lo conozco desde hace tiempo y quería darle un valor agregado a este reto. El estilo anime ya todos lo conocemos, las sombras y el delineado bien marcados, no hay degradados de color, tuve que buscar la tonalidad más cercana de la piel verde porque no es común en las cajas de colores y la verdad es bastante difícil llegar a esa tonalidad mezclando colores. En la parte del fondo, con el borrador, hago esos pequeños efectos en el agua. Thank you.
Para el manga solo necesito el color negro y el gris. En comparación con los demás es mucho más fácil y toma menos tiempo. Al final, como siempre, le doy unos detalles finales como el segundo delineado en el estilo anime y algo de aura en el estilo Fighters. Espero que les haya gustado el video y déjenme en los comentarios qué les pareció el reto cumplido. Aprovecho para retar al canal de L Dibuja y Juan David Arte a hacer el reto de 3 estilos o el de 4 que hice yo. Dejen sus likes, gente, comenten, compartan para que el canal crezca y a ver si este año rompemos la barrera de los 1000 subs. Cuídense mucho y conmigo será hasta el próximo video. Recuérdenme como un héroe.